La policía británica otorgó ayer a título póstumo el máximo honor al español Ignacio Echeverría, fallecido en el ataque terrorista perpetrado en Londres el pasado 3 de junio. Los tres cuerpos del Reino Unido, la Policía Metropolitana, la Policía Británica de Transporte y la Policía de la Ciudad de Londres, recordaron a Echeverría en un acto privado con la llamada distinción de los tres servicios, el reconocimiento de más alto nivel posible nunca otorgado hasta la fecha de manera conjunta por esas tres fuerzas de seguridad del Estado. Y es que el nombre de Echeverría, de 39 años y residente en la capital británica, copó durante días las portadas de la prensa española y la británica, al convertirse en una de las 8 víctimas mortales del atentado yihadista. El español, que se encontraba con un grupo de amigos cerca del puente de Londres, fue apodado entonces por los diarios locales como el héroe del monopatín, por haberse encarado con tres terroristas al tratar de ayudar a un agente de policía que luchaba contra los agresores. Vivimos libres acá y no sé si estaré mañana, por eso hay que volar. Y aunque te digan lo que sea, quiero que si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va a poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más, más y más. Si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. Poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más, más y más. Si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. El skate es como la vida. Se aprende a base de golpes. Vale. Además de abogado, nos ha salido filósofo. Abogado y filósofo, ya le veis. Unos le llaman Abo y otros dicen HB. La vida son caídas y tú lo sabes bien, porque hoy ya llevas 20 pero llegarás a 100. Mira, chaval, aprende. Yo, sí. Hablas de caídas, tú que no te levantas. No das polo al agua y te quedan otras tantas. Que te salga un truco, no lo he visto todavía. Yo te enseño en mi tabla derecho y filosofía. ¡Vale! Tengo que decir no a lo injusto. Tengo que gritar basta ya. No a la corrupción, no al racismo. No a la opresión. Basta ya, no a manipular las conciencias, no a engañar con el placer, no a destrozar el planeta. Basta ya, queremos deslizarnos por la calle del tiempo, usando nuestros brazos para equilibrar este mundo que no sabe lo que quiere ser. Trabajar codo con codo y avanzar. Me llama Señor, quiero decir que sí. Escucha mi voz, oh mi Dios, quiero dar la vida por amor. Llama Señor, quiero decir que sí, que sí. Para él era su estilo de vida. Porque patinar es diversión, es libertad, pero también es esfuerzo, también es trabajo. Porque te caes mil veces, pero es que te levantas mil y una. Como la vida, ¿no? Que unas veces parece que nos golpea, parece que nos derriba, hasta que parece que nos aplasta. Realmente hay que levantarse, caeremos. Coger el monopatín y seguir luchando. No hay que cansarse nunca de estar empezando siempre, Guillermo. La vida es lucha. Y es que él fue un luchador. Así nos lo enseñó Ignacio.
libres para amar sin miedo, porque tú eres de los nuestros. Si tú lo hiciste, nosotros podemos. Libres para amar hasta el extremo, porque tú eres de los nuestros. Si tú lo hiciste, nosotros podemos. Más allá de nuestros límites, más allá de la debilidad, más allá de lo pequeño, más allá.